Chiapas está en el momento idóneo para formular estrategias y construir viviendas dignas con responsabilidad y enfoque sustentable que permita fortalecer una mejor convivencia y relación armónica entre la ciudadanía, manifestó el gobernador Manuel Velasco Coello al encabezar el inicio de los foros de consulta pública realizados en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas. El mandatario estatal destacó que en materia de vivienda su gobierno continuará trabajando firmemente hasta lograr un orden en el crecimiento urbano. Estamos convencidos que en materia de vivienda y con los resultados del Programa Nacional que juntos habremos de elaborar, vamos a seguir dando pasos firmes para beneficio de todas y de todos los chiapanecos. Y lo vamos a lograr porque entre todos tenemos que darle un orden al crecimiento de nuestro estado, un orden al crecimiento de cada uno de sus municipios. En ese tenor, se realizan este tipo de foros que fungirán como medio para la elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y de Vivienda 2013-2018. En nuestro estado estamos convencidos que el desarrollo urbano, territorial y la vivienda van de la mano con el cuidado de nuestros recursos naturales, con el cuidado del medio ambiente. Por eso nos ocupa el uso adecuado del suelo, para que no se dañen nuestros ríos, bosques y selvas con el crecimiento de pueblos y ciudades en las diferentes regiones de nuestro estado. Explicó que su gobierno trabajará íntegramente bajo 4 ejes fundamentales para dar realce a estos propósitos que habrán de conformar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto. Enfatizó que más allá de las construcciones de obras públicas, el gobierno está obligado a conformar núcleos familiares que vivan en lugares sin riesgos para crear la convivencia digna y en concordia. Este foro significa una gran oportunidad para proponer e impulsar acciones que refuercen nuestro propósito de lograr un Chiapas sustentable. Hoy día estamos obligados a construir mejores sociedades, a realizar mejores obras públicas, manejar con transparencia los presupuestos y a proteger el medio ambiente y a los recursos naturales. En su intervención, el director general de Rescate de Espacios Públicos, Carlos Casillas Ortega, detalló que en las 93 ciudades de la nación donde se concentran más de 100.000 habitantes, en conjunto conforman el 88% del Producto Interno Bruto del país, por lo que consideró de suma importancia la realización de estos foros que ayudarán a la construcción de políticas de vivienda y avance urbano. Cabe destacar que estos foros de consulta pública se realizan en todos los estados del país sobre diferentes temas, con el firme objetivo de integrar programas nacionales de desarrollo urbano que coadyuven a la mejora de vida de las y los mexicanos. 10 Noticias.